Muy buenos días a toda la audiencia de www.portaldelaregion.com. Nos encontramos aquí en Luis Palacios, en la comuna, con el presidente comunal, Adrián Villoví. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, Héctor, muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, estuvo presenciando la reunión de microemprendedores aquí en la comuna de Luis Palacios. Sí, bueno, estamos contándole un poco sobre esta herramienta de financiamiento para microemprendedores, que son microcréditos de 5.000 pesos a tasa cero para la compra de alguna herramienta, la compra de algún insumo que necesiten para su funcionamiento. Y bueno, que es una herramienta que trabajamos a través de la Agencia de Desarrollo Económico del Centro Sur Santafesino, de la que somos parte desde el año pasado con la comuna. La comuna de Luis Palacios se incorporó a la agencia. Y esto, como decía, sirve para dar la posibilidad de comprar una nueva herramienta, comprar insumos para la producción diaria a una tasa cero, que sabemos que hoy las tasas en el mercado son arriba del 60%, y que es imposible, pero bueno, esto es gracias a un aporte que el gobierno nacional había hecho, el gobierno nacional anterior había hecho a la Agencia de Desarrollo, y que se fue prestando a los distintos afiliados a la agencia, y bueno, gracias al repago que tuvo ese crédito, se puede estar prestando nuevamente a nuevos emprendedores. Así que... Es bueno, con el crédito que existía antes de la buena fe. Ese es el crédito venía del gobierno anterior, que el gobierno anterior hizo mucho hincapié en el tema del emprendedorismo, y bueno, es un resto de lo que quedó. Sí, es muy importante, un paliativo, porque tasa cero, muy importante. Es algo que hoy no existe en el mercado, ni en el mercado ni en la banca pública tampoco. Por eso nosotros hacemos hincapié en que los emprendedores de la localidad lo aprovechen. Es un recurso que no está disponible permanentemente, que tenemos una semana para presentarlo y para que puedan acceder. Así que estamos a disposición para lo que necesiten. Y bueno, para escuchar siempre las necesidades, estamos acá en la comuna. Mariana se va a hacer cargo de asesorar, de ayudarles a completar una planilla, porque si bien son muchos datos y los análisis los realiza la misma Agencia de Desarrollo, se completan las planillas y se mandan. Completar de planillas no queremos que sea una traba para la solicitud del microcrédito, así que nosotros estamos a disposición para sentarnos en conjunto con el emprendedor, ayudarlos a completar, sacarle todas las dudas que tengan y poder aprovechar esta oportunidad que se le está dando. También nosotros nos comprometimos a realizar el cobro de la tasa, digamos, si bien hay que poner una persona de garantía. La agencia funciona de manera tal que vos tendrías que ir a un banco a depositar. Como eso no es posible para nosotros, o sí es posible, pero genera un costo y un tiempo también, que sí, para el emprendedor, nosotros queremos que esté produciendo, no que esté yendo al banco a pagar. Así que el emprendedor va a pagar en la comuna y nosotros desde la comuna vamos a transferir la cuota a la Agencia de Desarrollo. Así que bueno, agradecerle a los que vinieron, agradecerle a ustedes por estar dando cobertura a esta actividad y a todos los emprendedores de la localidad, pedirle que lo aprovechen. Bueno, muchas gracias y bueno, mantenemos informados semanalmente, así que cuando quieras llegas también a la radio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí se reporte con Adrián Villoví, presidente comunal de la comuna de Luis Palacios.